Así, yendo un poquito, intentando profundizar, pensamos que Nemo se va a quedar con nosotros, estamos encantados. Es la situación que nos hubiera encantado, nos hubiera gustado al principio de temporada y que se está dando. Y lo más importante para nosotros, con un grado de compromiso importantísimo, el cuerpo técnico siempre estuvo convencido de que la portería estaba súper bien cubierta como la tenemos ahora mismo. Quería decir, yo fui el Málaga y el que venga detrás mío sigue siendo el Málaga y va a seguir siendo, y si yo pudiera ayudar al que venga en algo, que seguramente el que venga contará más cosas, pero en algunas cosas, en algunas relaciones puedo ayudar, pero cuando te recibe la gente del Chelsea, le dicen, no dicen, está el Málaga afuera, está Mario. El primer día es, está el nuevo del Málaga, lógico. Te vas a presentar ahí, hola, soy Mario, pues va, está. Y no sabes si estás para 3 días, para 7, te reciben, habla. Pero después de 3 años llama y dice, no, este es el de Málaga, este es el de Málaga. Y ya llama allí, ya, y estoy convencido que a lo mejor me voy del Málaga y estoy en mi casa y llamo y igual no van a dar un sitio para sentarme, es Mario. No por mí, no lo consiguió Mario, lo consiguió el director deportivo del Málaga, el que fuera, y porque lleva 4 años en el club. Esto es la pequeña parte deportiva, la parte dirigencial. Tiene una cara visible, reconocible, que es gente Casado, que yo he leído en muchas oportunidades porque ha habido, yo creo que estábamos acá y estamos acá, pero no ha sido así, el zoom, ha sido zoom, zoom, y cuando había alguno de estas, bueno, ya veremos, como lógico, hay movimiento, hay sismo, pero la realidad es que el club está hoy donde está, vamos a tener los derechos televisivos, vamos a tener una ciudad deportiva, no tocamos el tema ese, no es mío, pero esta es la gran ilusión de este año y yo tengo la sensación y la alegría de pensar que estamos entre todos haciendo un club mejor y yo creo que más allá de que, y el otro que así sea, se lo va a criticar en la parte deportiva, el fichaje de Juanito, de Pepito porque no jugó ni un minuto y otro porque jugó muy mal.